El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana de Venezuela, Endes Valencia, ofreció detalles el lunes sobre el dispositivo de seguridad que se implementó en su país con más de 92.000 funcionarios para velar por el estricto cumplimiento de las medidas diferenciadas de prevención epidemiológica y combate contra la COVID-19. Valencia declaró desde la parroquia El Recreo, en la ciudad capital de Caracas, que las autoridades de seguridad ciudadana se encuentran ejecutando y supervisando el dispositivo de seguridad que se ha determinado para los distintos espacios territoriales. Nosotros tenemos disponiendo aquí 198 funcionarios y funcionarias de nuestro Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, Comando de Zona número 43, de la Policía de Libertador, de Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y de FAE, por supuesto, que pertenece a nuestro Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y de todas las instituciones, como es el Sistema de Gestión de Riesgo, quien ha realizado una importante labor en el proceso de desinfección y en el proceso de todas las tareas aunadas a la protección de nuestro pueblo. El funcionario explicó que en el día 120 del confinamiento en Venezuela comenzó a implementarse un nuevo tipo de cuarentena con tres fases diferenciadas por sectores económicos, según los niveles de alerta detectados en los estados y municipios del país. La capital venezolana se encuentra en el nivel 2 de flexibilización parcial y vigilada, esquema que se aplica en 13 estados de Venezuela hasta el próximo domingo. Y hemos tenido pues algunos intercambios de palabras con algunos administradores, propietarios de algunos comercios de los sectores flexibilizados. En el caso de capital, de estos 10 sectores, observamos aquí el sector textil, el sector calzado, ¿verdad? El sector relacionado con el tema de alimentación, el sector bancario, muy importante también. Y hemos observado cómo las personas están cumpliendo con la normativa. Los dueños de establecimientos y los administradores les estamos orientando acerca del cumplimiento de la norma de bioseguridad. En el nivel 1 de alerta se encuentran, por ejemplo, el estado de Zulia, al oeste del país, en donde se aplica un confinamiento radical por existir un foco peligroso de contagios de COVID-19, así como en toda la zona fronteriza, por donde están regresando miles de venezolanos de países vecinos. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.